Bienvenidos a nuestro canal y a esta su clase de jardín de infantes. Esta semana veremos la lección número 14, titulada La ofrenda de la viuda pobre. Nuestro versículo para memorizar, repitan conmigo, Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Y el mensaje, adoramos a Dios cuando damos alegremente. Ahora vamos a orar. Cerramos nuestros ojitos, juntamos nuestras manitas y nos vamos a arrodillar. Querido Dios, enséñanos a dar con alegría nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros abrazos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguna vez has observado cómo las personas dan sus ofrendas en la iglesia? El dinero se puede poner, dejar caer o arrojar en el platillo colector. Un día Jesús observaba a la gente que daba sus ofrendas en el templo. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? Mucha atención a la historia. Jesús estaba sentado con sus discípulos en el templo, observando cómo las personas traían sus ofrendas. En aquellos días la gente traía sus ofrendas al atrio del templo y las vaciaba dentro de una caja recolector. Mucha gente rica vivía en Jerusalén, vivían en casas bonitas, usaban ropas elegantes y tenían todo para comer. Después de que pagaban por sus lindas casas, sus vestidos elegantes y su buena comida, tomaban algo del dinero que les sobraba para darlo como ofrenda. Iban al templo cuando sabía que había mucha gente. Después de mirar alrededor para estar seguros de que la gente los estaba mirando, dejaban caer su dinero en la caja recolectora. Clean, 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 clon. Les gustaba que sus monedas hicieran bastante ruido. Querían que la gente volteara a ver quién había puesto tanto dinero en la caja recolectora. Esperaban que la gente cuchicheara cerca de ellos. ¿Viste cuánta ofrenda trajo? Seguramente es un hombre rico y también muy generoso. Jesús sabía que aquellas personas solo traían lo que les sobraba después de haber comprado todas las cosas que deseaban para complacerse. Sabía que no habían hecho ningún sacrificio, no se habían privado de nada, no iban a pasar hambre ni a quedarse sin ropas elegantes. Luego Jesús notó que una mujer se acercaba a la caja recolectora. Jesús sabía que su esposo había muerto y que era viuda. Ella no tenía quien la ayudara y muchas veces no tenía para comer. Entonces ella también miró a su alrededor para ver que nadie la mirara. Estaba apenada porque solamente había podido traer una ofrenda pequeñita. Cuando pensó que nadie la estaba viendo, deslizó silenciosamente dos moneditas en la caja recolectora y se apresuró a salir. Pero Jesús la había visto y había visto las dos pequeñas monedas que había deslizado en la caja recolectora. Y ella lo había visto mientras salía. Jesús dijo a sus discípulos, esta viuda pobre dio más que todos, porque todos estos dan ofrenda de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, dio todo el sustento que tenía. ¿Todo lo que tenía? ¿Todo su dinero?
Cuando ella escuchó las palabras de Jesús, lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. No tenía dinero para la cena esa noche, pero ella estaba feliz de dar una ofrenda a Dios. Aunque su ofrenda era pequeña, Jesús dijo que había dado más que nadie, porque había dado alegremente y de todo corazón para Dios. ¿Les gustó? Vamos a repetir nuestro versículo. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Nuestro mensaje: adoramos a Dios cuando damos alegremente. Ahora vamos a orar para terminar. Cerramos los ojitos, juntamos las manitas y nos arrodillamos. Querido Dios, gracias por esta historia tan maravillosa. Ayúdanos, Señor, también a dar con alegría y no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias doy porque oíste la oración, mi buen Jesús. Te pedimos que respondas, como sabes que es mejor. Amén. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chao, niños!